11:09 en la ciudad de Buenos Aires, casi 10 minutos para las 7. Con buena música te decimos despertate, levántate, que ya hay que arrancar el martes, todavía muy oscuro, pero en un ratito más amanece. La máxima para hoy, 22 grados en la ciudad, con nubosidad parcial en el cielo. No esperamos lluvias en este martes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en buena parte del centro y norte del país. Los que están en la Patagonia, y sí, tienen muy mal tiempo durante toda la jornada, inclusive con alertas en un ratito lo vamos a ampliar. Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Muy buen día para vos y para todos en casa. Buen día a los que ya se levantaron, a los que empiezan a abrir los ojos. Y qué linda la música, la de recién me encantaba. A mí también muy linda la música para arrancar con fuerza este martes. Sí, señor, y hoy te queremos mucho porque detrás de Lucas vemos un sol, un solazo, como diría Nadia. Entonces, cuando nos presenta buen tiempo, lo queremos. Cuando nos avisa de la lluvia, nos podemos poner de mal humor. Pero hoy, con ese hoy solazo de la mañana... Hoy tenemos sol toda la mañana. Después va a aumentar un poquito la nubosidad en la ciudad de Buenos Aires, alrededores, pero nada de importante. Y en un ratito las alertas a las que hacías referencia. Y en un ratito vamos a repasar las alertas porque el sur del país y la cordillera están complicados. ¿Qué te parece si saludamos a nuestros amigos en esta mañana? Claro que sí, a todos los que se comunican a través del Twitter, de las redes sociales, a Nadia630. Y mira qué fotografía, espero que les guste, te encanta. Facu, ¿no? Muy buenos días. Facu Jiménez, muchísimas gracias por tu fotografía, realmente muy linda. Gracias por compartirla con nosotros en esta mañana, te mandamos un abrazo. Un paisaje muy apacible el de Facu. Daniel Monzón, hola Nadia. Bueno, hola Lucas, buen día, todas las mañanas te veo. ¿Cómo va a estar el tiempo para la zona de Entre Ríos? Soy Daniel de Concordia. Daniel de Concordia, que tengas excelente día. Entre Ríos, muy bueno también el día, excelente, con mucho sol en el cielo, máximas por encima de 20 grados. El miércoles desmejora, así que aprovecha mucho este martes. Un abrazo. También Teresa Ibarzábal. Buen día, Lucas. Te envío la foto de Juan Cruz, quien nos visitó en el Observatorio de Buenos Aires con su papá. Él ve los mapas cada día y le encanta la meteorología. Le mandamos un beso grande. Gracias a vos y al equipo de Nadia. Cariños. Tere, muchísimas gracias por tu mensaje. Divino Juan Cruz. Le mandamos un beso enorme a Juan Cruz, a su papá, por acercarlo al Observatorio Central Buenos Aires y compartir un día a pura meteorología con nuestros compañeros de la Estación Meteorológica del Observatorio, del Departamento Capacitación. Un beso muy grande para todos ustedes y uno enorme para Juan Cruz. Gracias. Lucas, ¿vos hacías lo mismo? Perdón. ¿Llamabas también al servicio meteorológico y todo? Sí, empecé de chiquito también, llamaba al servicio meteorológico. Si mis compañeros me están viendo ahora, seguramente dirán qué pesado que era este chico. Cuando era chiquito, sí, es cierto. Empecé a los 13 o 14 años, así que como anécdota, sí, arranqué muy chiquito. Bueno, ahora 18, así que hace poquito. Sí, hace dos minutos empezó. Bueno, gracias. Por favor. Grisel Mogrovejo. Hola, Nadia. Soy Grisel de Quilmes, Buenos Aires. Quería saber cómo va a estar el día para aprovechar a lavar la ropa. Tiene razón. Y tiene razón. Porque no se seca. Y limpiar a full la casa. Un beso enorme. Siempre nos haces compañía cada mañana. Grisel, es el día para lavar la ropa, para aprovechar a que se seque y para limpiar la casa. Mañana mucha humedad, probabilidad de lluvias. Así que aprovecha hoy para limpiar, para lavar. Hacelo todo hoy bien rápido. Gracias. Y si le ayuda al marido. Mejor los todavía. Hijos, los por todos, supuesto. Todos en casa colaboran. Todos a lavar y a colaborar. Eso. Debi, muy feliz. Ayer compartimos el cumple de Constanza. Mirá lo que son. Qué linda, los Constanza. Feliz cumpleaños para Constanza, el primer añito de Constanza, y la vemos con su vestido. Te mandamos un beso muy grande. Gracias por compartir la foto de Constanza con nosotros. Futura un beso bailarina. Enorme para la gorda. Futura bailarina, tenía el tutú. Futura bailarina. Tenía sí, el tutú. Sí, sí. Belu Mazaro, hola. Y aquí está la foto. Hola. Hola, Belu. Muchas gracias por tu foto. Es una foto de hola, realmente. Apareció en la cámara. Gracias por compartir esta mañana tu foto con nosotros. Un beso muy grande, Mar. José Fabián Agüero, te saludamos desde Germania. Vengan a tomar el chocolate al cuartel. Hoy festejamos el Día de Bombero Voluntario. Ah. Allí está la insignia justamente del cuartel. Los saludamos a todos. Y bueno, claro, vamos. A través de José Agüero, a todos los bomberos de Germania, les mandamos un beso muy grande, un abrazo y felicidades en lo que fue la conmemoración de su día en el día de ayer. Gracias por ese servicio tan importante que brinda. ¿Germania o Germania? Estamos en la duda. Pero Germania, bueno, le mandamos un beso grande. Germania. Creo que es Germania. Ahí sí. Está, les mandamos un beso, grande. Y preparen el chocolate. Y que preparen el chocolate, claro, a disfrutar. Hay que festejar el Día del Bombero Voluntario. Y con ustedes compartimos ahora la información, lo más importante, que en un minutito nada más vamos a estar desarrollando en Visión 7. Hasta mañana. Un culpable por el crimen de las turistas francesas. La justicia salteña condenó a 30 años de prisión a Gustavo Lassi por abuso sexual y homicidio contra Cassandre Bouvier y Uria Mumi. En 2011, el fallo se completó con dos absueltos y dos condenas a 2 años de prisión por encubrimiento.
Otro de los temas, Otamendi, Banega y Sosa se quedaron sin Mundial. Alejandro Sabella dio la lista definitiva de los 23 futbolistas que irán al Mundial. Y el defensor y los dos volantes fueron descartados del plantel en Colombia. Falcao no llegó con su recuperación y no irá a Brasil. En el fútbol local, Gallardo se reunió con el presidente D'Onofrio para su regreso a River Plate. ...11.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos mucha actividad ya en la ciudad, Cari, a esta hora. Sí. Empezando el día todos bien tempranito. Y con nuestra mejor compañía en la televisión pública, siempre bien temprano, para ayudarte a arrancar el día. Vamos a ver, Cari, vamos a repasar a través de la imagen de satélite cómo está ahora el tiempo en todo el país. Y tenemos para destacar esta banda nubosa que estoy marcando en el Océano Pacífico, ingresando a la República Argentina por el oeste. Es un frente frío y bastante importante. Es un sistema de mal tiempo que está provocando nevadas de variada intensidad en casi toda nuestra Patagonia, principalmente en la meseta, en el área cordillerana, en el sudeste de Chubut y en el centro y norte de la provincia de Santa Cruz. Este frente se desplaza hacia el noreste y es el que va a provocar el desmejoramiento de las condiciones mañana en la ciudad de Buenos Aires y en el centro del país. En el norte, un centro de alta presión todavía mantiene toda la zona con cielo despejado. Ahí vemos en color verde, eso significa que no hay nubes en el cielo a esta hora. En el norte y centro del litoral, lo mismo que en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos recién de las nevadas y es importante destacar los avisos de alerta meteorológico que rigen a esta hora. Nevadas intensas en el sudeste de Chubut, sudoeste de Neuquén, oeste de Río Negro, norte, centro y oeste de la provincia de Santa Cruz. Para destacar, en el Bolsón hasta anoche habían llovido más de 100 milímetros. En Esquel habíamos superado los 50 milímetros, valores bastante importantes de precipitación en el área cordillerana. Y por el otro lado, tenemos vientos intensos en alta montaña para las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y el norte también de la provincia de Neuquén. Esto va a producir viento sonda en el día de hoy en la precordillera de Mendoza, del norte de Neuquén y también de algunos sectores de la provincia de San Juan. Vamos a compartir, Cari, ahora los mapas de lluvia del Servicio Meteorológico Nacional para ver cómo viene la mano en cuanto a agua. Atención, la gente del campo, información importante para ustedes. Y acá vemos en este día martes cuánta lluvia en la cordillera de los Andes, en el sector de Mendoza y Neuquén. También mucha lluvia y vemos en la provincia de Santa Cruz, colores azules. Así que atención, a prestar mucha atención, está relacionado con los alertas que les mencionábamos recién. El resto del país, en colores blancos, significa que no esperamos lluvia para el día martes. Nos vamos al día miércoles. Y el día miércoles todavía con precipitaciones en el área cordillerana de San Juan, de Mendoza, de Neuquén. Lo mismo en nuestra Patagonia, mañana va a ser otro día de mal tiempo, con lluvias, con nevadas, con mucho frío. Y también aparecen algunas precipitaciones, que son las que esperamos para la ciudad de Buenos Aires mañana, en el este de la provincia de Buenos Aires y en el centro y norte del litoral, pero todo muy aislado, sin nada importante por el momento. Nos movemos otro día más hacia el jueves y tenemos para destacar el norte del litoral, la provincia de Misiones principalmente. Vemos colores naranjas, rojos, asociados a precipitaciones de más de 70 litros por metro cuadrado para el día jueves, así que atención con la llegada del frente frío al norte del litoral durante la jornada de jueves. Todavía la costa patagónica para el jueves con muchísimo viento, ahí vemos las líneas negras bien apretaditas en la costa atlántica patagónica y todavía algunas nevadas en la zona cordillerana de Neuquén y del noroeste de Chubut, así que todavía prestar atención a esta zona. Y vamos a ver cómo terminamos la semana. El litoral, probabilidad de lluvias para el litoral en el día viernes. Nada importante, pero sí con mucha nubosidad en el cielo. Y otra vez, el área cordillerana de Neuquén, del centro y sur de la Patagonia, un nuevo sistema de mal tiempo se va a estar acercando hacia final de la semana. Así que estemos atentos, la zona cordillerana está siendo afectada por varios sistemas de mal tiempo en estos días, típico de la época del año en la que estamos, nada raro, pero sí para prestar atención y para estar atentos a la evolución del tiempo. Vamos a hacer finalmente un repasito por el Gran Buenos Aires cuando faltan dos minutitos para las 7 de la mañana. Las temperaturas en el centro y sur del conurbano casi todas en el orden a los 12 grados, cielo completamente despejado en esta mañana. El norte del conurbano está un poquito más frío, 8 grados 6 en San Fernando,
10 grados en San Miguel, está más seco, no hay neblinas, no hay bancos de niebla en esta mañana, una mañana tranquila, viento del noroeste a 20 kilómetros por hora. Vamos a ver qué va a pasar hoy una vez más en la ciudad de Buenos Aires, la máxima 22, para destacar el cielo parcialmente nublado y vientos moderados a regulares del norte con ráfagas durante esta tarde. Vamos a ver el extendido rápidamente para la ciudad de Buenos Aires. El miércoles, probabilidad de lluvias, mejoramientos temporario, mínima 10, máxima 15. Y ya el jueves mejora, Cari, pero con descenso de temperatura. ¿Qué te parece si saludamos a alguno de nuestros amigos? Por supuesto, vamos a irnos saludando a la gente que está todas las mañanas con nosotros. Juan Carlos Puz dice, hola Nadia, ¿cómo andan? Les escribo desde Entre Ríos, cerca de Colón. Acá está frío, te mando un beso. Besito. Hola, muy buenos días, pero qué linda foto. Y sí, se nota que hace frío, está abrigadito, tapadito hasta la cabeza. Que tengas excelente jornada. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. También nos escribe esta amiga, dice, buen día, feliz martes para todos. Un beso a mis amigas Luli, Ceci y Vani. Las quiero. Un saludo a Nadia, dice Fernanda Luna. Fernanda, a vos, a tus amigas, un beso muy grande. También para Nadia, que está de descanso hoy también. Mañana ya está con ustedes compartiendo la mañana, la primera mañana de la televisión pública. Muchísimas gracias por tu mensaje también en esta mañana. Cari. Un gusto, me encanta estar con vos a la mañana, bien temprano, con todos ustedes. Que descanses, Cari, nos vemos mañana. Gracias igualmente. ¿Mañana nos vemos o ya no? Mañana nos vemos. Yo voy a estar dando una vuelta, pero con todos ustedes mañana va a estar Nadia. Así que le dan la bienvenida otra vez a ellas. Es momento de las noticias. Disfruten de la jornada de martes. Excelente martes para todos. Compañeros, buen día, ¿cómo están? Hola, Luca, buen día, ¿cómo estás? Cari también, buenos días, qué lindo. Hola, Robert, también te extrañé un montón, hace mucho que no te veía. Yo también, bueno, me vas a tener que seguir extrañando un poquito más. Hoy es el último día que te ves, te está diciendo eso, Cari. Bueno, Lucas, lindo día tenemos hoy. Lindo día tenemos hoy, mucho sol durante todo el día, aunque va a haber un poco de nubosidad a la tarde. Bueno, la despedida de esta primavera otoñal. Claro, la despedida de esta primavera otoñal, ya vuelven las bajas temperaturas para el final de semana. Gracias, Lucas, te quedas. A ustedes. ¿No?